generalmente cuando hacen las calculas son las patologías intestinales, las enterocolitas, infecciones, compadoceres, algo que tiene zona y esa producción por la zona, ¿cierto? Pero básicamente las líquidos eliminados son las pérdidas sensibles, que es diuresis y no hay más, pero si ustedes ven que tiene otra de las diuresis, digamos que este niño tiene una diuresis, pues que este pesa 1500. ¿Qué más necesitamos mediar el líquido eliminado? Las pérdidas sensibles es un prematuro, ¿va a perder más o menos? Más. ¿Qué debo mirar en las pérdidas sensibles? Si está en fototerapia. Este bebé, ¿lo ponemos o no en fototerapia? ¿Lo tienen en fototerapia? No. ¿Cuánto le vamos a tomar por fototerapia? Este bebé, entonces debe mirar el ambiente, qué condiciones está. Un bebé de 1500 gramos en fototerapia, en una incubadora cerrada, humidificada y servocontrolada. En su primer día de vida. ¿Cuánto le van a sumar por fototerapia? 20. Ya van a ver unas tablas. Entonces vamos a las tablas para estar en los talleres. Si 10 es por kilo día, o sea, 10 por 1.5. 15. Le vamos a sumar o restar por el ambiente que lo tenemos. O sea, un ambiente ideal, o sea, que ni pierde ni gana. Está humedificado, cerrado, servocontrolado, o sea, que por ese lado le damos el fotógrafo cuánto. Y por ser prematuro debe tener unas basales porque están aumentadas, ¿cierto? ¿Cuánto? 40 por 1.5. 60 más lo que tenía más que terapia. Entonces de pérdidas sensibles tuvo 75 cc en el libro. ¿Qué balance nos da esto? ¿De cuánto? En sensible 75. Sensible, o sea, esto da 147. ¿Positivo de? Balance en el nivel de 132, ¿qué pasó? El recién nacido, me voy a adelantar, entonces, para entender esto. El recién nacido tiene las pérdidas sensibles, ¿cierto? Basales, que aumentan si es prematuro o disminuyen si está término, y aumentan si tengo unas condiciones ambientales o me las disminuyen si las tengo en la justicia, ¿cierto? Esta tabla de este artículo se lo subió a Virtual Sabana, ¿cierto? 30-65 miligramos por kilo día son las pérdidas sensibles. A él le quisieron poner 40 porque era prematuro. 40 por 1.5 dio 75. Hay agua para formar orina, que ese es el basal, o sea, el bebé debe tener unos basales mínimos, ¿para qué? Para metabolismo y para orina, ¿cierto? De acá sale el basal, ¿cierto? Para las deposiciones que no las paramos, o sea que puede tener entre 50 y 135. Pero miren cómo las pérdidas sensibles aumentan según el peso o la gestación. Entonces un bebé de 750 gramos puede tener hasta 100 a 200 miligramos, solo de pérdidas sensibles. Este bebé era de 1500, o sea que puede estar entre... Ah, mire que no le pararon, le pusieron 40. De pérdidas sensibles. Y a los a los atérmines en un estado ideal les ponemos 30, 35. ¿Qué me aumenta las pérdidas insensibles? El calor radiante, que es la lámpara esa abierta. La fototerapia, entonces era un bebé de 1500, estaba por acá, y le pusimos 10, la embarramos. Ah, no, calor va a acá. 15, 30, 15, 30 le quería poner. Bueno, de acá si llanto, si tiene, pero lo más importante son estos dos primeros. Y si están los dos mezclados, mucho más. ¿Qué me las disminuye? La humedad, el protector plástico y el respirador porque está humidificado y caliente. Es el ambiente ideal.
Entonces volvamos a nuestro... Ahí avanzamos. ¿Sí entendieron así? Sí. Entonces están a 138. ¿Qué pasó? Hay otra forma en la que el 30% te ves a que estás por 30 minutos por kilo. Si lo tengo en fototerapia y te salen en 500, debo sumar 40 mililitros por kilo a su basal. ¿Bueno? ¿Listo? ¿Qué pasó con el 138? ¿Cómo lo interpretamos? Si yo estoy diciendo que no debe ganar peso, les voy a hacer, les digo que no debe ganar peso. Los cambios agudos en peso son cambios agudos en agua. ¿Listo? Si este bebé tuvo más 138, ¿qué pasó? Se sobrehidrató. Un balance muy positivo. Si yo voy a mirar el peso de ese bebé, seguramente, ¿qué pasó? Aumento. Y si voy a mirar el sodio de ese bebé, seguramente, ¿cómo está? Disminuido. Está polilípido y su densidad está disminuida. O sea que la... El balance de más 138, yo ya de una misma, ¿no? 138 positivo. ¿Cómo está el peso? Está el primer día. Nació pesando 1500 y hoy la enfermera me lo pesó 1600. Ya más 138, 1600 gramos hoy. Y le pego un sodio sérico y está en 130, ya en 130. ¿Qué debo hacer ese día? Disminuir el aporte de líquidos. Está de pronto, si su estado clínico es hiperbolemia, si está taquicardia, o soplando, o con más PO2, o el ventilador, que se va a pedir, pensando con el hiperbolemia. ¿Bueno? Sí. El balance debe ser negativo, o ligeramente neutro, o ligeramente positivo. ¿Cierto? Lo ideal es que los primeros días sea negativo, ligeramente negativo. O si cero, balance de cero, o ligeramente negativo. ¿Pero cuánto es ligeramente? ¿Será que 138 es ligero para eso? Entonces hay unos artículos muy bien, pero se acepta que sea más o menos para acá o para allá, en cero, que sea 20 cc por kilo. O sea que ese niño le va a haber permitido máximo más 30 cc. Sigue siendo mucho para él. Ojo para mí, porque si nos vamos para el otro lado, eso es lo que tengo que estar en menos 138, lo tengo negativo. ¿Cómo va a estar el peso de ese niño? Voy a estar pesando 1300 el segundo día. ¿Cómo va a estar el sodio? Aumentado. Y te acuerdo que cuando eso no tenía nada para el radiante y no los cálculos de antes. Entonces, puede ser menos 30 más o menos o más 30. ¿Cómo? Mínimo los primeros 110 días o cuando esté primeros 110 días, porque después de haber un balance de sodio, sí, si no hay balance de sodio, pues yo no sé si nunca va a crecer. Ahí donde está uno de la disyuntiva, ¿no? Ese niño ya tiene 10 días, lo tengo ventilado con displasia y no me mejora, lo restringo en líquidos, y esto, pero restringo los líquidos. No va a tener balance de sodio, no va a tener aporte calórico, se empieza uno a... Los electrolitos ya los miramos, la importancia, el sodio, el potasio y el vaso urinario con sus, sabiéndolo interpretar en sus diferentes fases. ¿Cuál es el potasio normal del niño? 300. 300 de cadena fisiológica transitoria. Podemos permitir potasio normal de 5.5 hasta 6. Bueno, por sus condiciones y por su adaptación renal, y ya saben que está disminuyendo la filtración y la excreción. Está perdiendo sodio. Al perder sodio, el sodio se intercambia por potasio. Entonces, lo está perdiendo también el potasio. Entonces, puede haber hipercalemia. Ustedes, sodios de potasio en los primeros 24 horas, de 5 a 5, no son hipercalemias para el fisiológico. El peso diario ya 5 al 10% en los primeros, en la término, y hasta el 10 al 15% en los primeros 10 de vida del bebé. Ya hablamos del balance, ya sabemos que es un balance.
Entonces ustedes deben individualizar, eso es una receta de cocina. ¿Sí? 880 gramos de harina más 80 gramos de agua menos 2 de sodio, ¿no? Los deben individualizar con base en qué. Con base en los principios fisiológicos que vienen. Por un principio básico que es pérdida de peso y balance de sodio relativo los primeros días y luego balance de sodio positivo y balance de peso. ¿Cierto? Para permitir la contracción del líquido extracelular a partir del intersticial. ¿Eso? La administración debería individualizarse con base en qué? Peso, edad y medio ambiente que yo tengo y condiciones. No es lo mismo un niño de 1000 gramos en una lámpara de calor abierta con fototerapia al mismo niño de 1000 gramos en incubadora cerrada, humidificada, servocontrolada, ventilada, con oxígeno humidificado caliente. ¿A quién le pongo más? Son de 1000 gramos, pero están individualizando cada uno. ¿Vale? Se va a hacer un monitoreo que ya lo saben, con peso, con gasolinales, con densolinales, con sodio y potasio. ¿Vale? Frecuente. Ya sabemos que los líquidos eliminados incluyen unas pérdidas sensibles. Ese es el basal que yo le digo. Oh, a todos los niños tienen un basal, ¿no? Ya no hemos hablado, ya vamos a hablar de otro, pero ellos deben tener un basal, que es para agua endógena y para orina. ¿Listo? Ya hablamos de las pérdidas sensibles, cómo individualizamos al bebé según su medio ambiente, ese según su peso y según su medio ambiente. ¿Claro? Cómo el medio ambiente también me influye en los líquidos, o sea, lo mismo, el estado de la piel, los defectos de pared abdominal, la ventilación mecánica me lo disminuye. La valoración, ya hablamos del sodio y del potasio. Hablamos del gasto urinario, del madurez renal, la concentración disminuida, una orina diluida en las primeras. ¿Por qué la orina diluida? Con la veces. Y el gasto urinario normal, ¿no? Cuando se estabiliza, ¿no? Que primero hay una oliguria, luego hay una poliguria. Y ya después cuando se ha estabilizado, de 1 a 3 minutos por hora. El manejo apropiado incluye estimar los déficits previos. ¿Qué significa estimar déficits previos? No lo hemos hablado mucho tiempo. ¿Sí hay qué? Bueno, estimar. Se me va a deshidratar, sí que. Estimar quiere decir que yo tengo una lámpara de calor de ancho, pues la debo estimar previo a ese niño en qué ambiente lo va a poner y lo va a tener. Bueno, no debo dejar que se me deshidrate. Calcular las necesidades, entonces, el aporte hídrico de hoy. ¿Qué incluye el aporte hídrico? Aporte hídrico total. Hoy le vamos a calcular líquido sanguíneo. ¿Incluye qué? Unos basales. Incluye unos líquidos basales, ya lo vamos a ver. ¿Qué incluye más unos? Unas estimaciones previas. Unas estimaciones previas que están dependiendo de qué. De la árbol natal, del peso, de la fototerapia, ¿cierto? Estoy estimando los déficits que puede tener ese niño. ¿Vale? ¿Sí me entiendes? Y de unas pérdidas actuales. Si ese niño tiene una sonda que está obstruido, le está drenando 10 cc por kilo, por eso, ¿cuánto la ahorra por ahí? Tengo calculado que un niño que me decía, bueno, necesidades adicionales por pérdidas. Entonces, hoy le voy a calcular estos niños. Bueno, ¿qué basal le vamos a dejar? Bueno, vamos a poner un ejemplo acá. ¿Se lo puedo borrar? ¿Sí? Es el taller que van a hacer, pero para que me entiendan hoy. Vamos a ver cómo tan suelto. Pongamos un bebé 2000 gramos, ¿cierto? ¿En qué día de vida está? ¿Segundo? Segundo día. ¿Cómo lo quieren tener? 2 kilogramos, pues, en términos de 34 semanas. ¿En qué medio ambiente lo quieren tener? ¿La quieren tener en cuadro abierto? No, 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 no.